Nada, no me quedé ni a comer. Ahí. Soy Escarabanín y estoy aquí en Jerez, ¿no? Habéis venido a esta concentración, ¿no? Correcto, aquí estamos y esperemos que lo pasemos muy bien, porque ya te habrás dado cuenta la de autocaravanas que hay por aquí, ¿no? Sí, sí, ya veo. Esto cada vez va a más. Esto sí. Ya no hay quien lo pare. ¿Cuántos habéis venido? Nosotros hemos venido un grupo de 7 caravanas. Autocaravanas, 7 autocaravanas. ¿Pero cuántos habrá aquí? Aquí. 398. ¿Ya se lo sabes? Casi 400, ¿no? Casi, sí. Casi 400. Inscritos hay 398. Un momento. ¿Y de dónde venís? Pues de todos los sitios. Nosotros de Madrid. Nosotros venimos de Galicia. De Galicia. Venimos de toda España. De Torrejón de Ardoz. De Madrid. Tienes que sacar a mi perrito. Hombre, por favor. Chipi. Si y le da la mi perrito. Mira, mira qué chulo es. ¿Qué? Claro, pero si tú. No. Hola, ¿de dónde venís? De Granada. Hola, ¿de dónde venís? De la línea. Sevilla. Sevilla, de Sevilla. De Sevilla. ¿Y usted de dónde es, muchacha? Yo de Jerez. Ella de Jerez de la Fuente. Es que no toca no ver. Toma. Así todo.
Para todo el 15, por favor, que tenéis que tener la bolsita de bienvenida. Y el dinero, ¿cuánto es? 24. Más rápida y más poco. Más rápida. Yo el 16. Yo el 15. Ah, no, pero bueno, tú que se va a colar, que está detrás mía. Nosotros somos artistas y se ha colado. ¿De dónde venís vosotros? De Córdoba. ¿De Córdoba? Capital. Capital, Córdoba capital. Una caravana. Caravana. En camper. Camper. ¿Y qué tal en Jerez? De maravilla, esto de maravilla. Aquí hemos estado con moto y ahora ya con la auto, con la camper. Gracias, plenamente. ¿Se me ha colado? Sí. ¿De dónde venís? De Almería. ¿Almería? De Almería, sí, de Elegido. ¿Elegido? De Elegido. ¿Bien? Bien, es la primera vez que venimos a un sitio con tanta caravana, macho, esto hay un montón. Muy bien, muy bien. Gracias. Venga, hombre. Hola, ¿de dónde venís? Hola, de Elegido también. ¿También? Sí. ¿Con una caravana, camper? No, caravana, autocaravana. Sí. Muy bien, gracias. Venga, esa cara. ¿Ustedes de dónde vienen? Estamos en fiesta. Jaén, capital. Jaén, ¿puedes ver cómo huele aceite? Ole. ¿No ves cómo olemos aceite? Eso es caro, ¿eh? Claro, pero para los intermediarios, para los intermediarios. Gracias. ¿Y ustedes? De Almería. ¿Almería también? De Almería también. ¿Está aquí todo Almería? Todo de Almería. Y buen bienvenido, ¿eh? ¿Qué es? Otro de Almería. Qué grande. Y allí tenemos otro de Almería también. ¿Dónde está el otro? De aquí de Almería. ¿De dónde también? Almería capital. Almería capital. Es lo más, ¿no? El Zapillo. Hace bueno. Ole. ¿Con una caravana? Camper. No, caravana. Autocaravana. Okay. ¿Y os pesa llegar hasta aquí o...? ¿Cómo? ¿Os pesa los kilómetros o lo lleváis bien? ¿Pesa los kilómetros? Lo que pesa son los kilos. Los kilómetros. ¿Dónde está la caravana? ¿Dónde está la caravana?
David, ven, David. ¿De dónde venís? De Sevilla. ¿Sevilla? Ahora vais a dar una vuelta al circuito, ¿no? Eso nos han dicho, que vamos a dar una vueltecita todos juntos. Bueno, será emocionante, ¿no? Hombre, es emocionante, además es una cosa, no sé, para recordar toda la vida, ¿no? Poder estar dentro de un circuito como este, con la autocaravana, es un recuerdo para toda la vida. Bueno, pues bienvenido, gracias. Gracias. Cádiz. De Cádiz. Para no gastar mucho gasoil. Capital. Cádiz capital, para no gastar mucho gasoil. Ahora vais a dar una vuelta al circuito, ¿no? Bueno, lo disfrutéis, ¿no? Claro. Bienvenidos. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Córdoba. ¿De Córdoba capital? De Córdoba capital. Y allí no hace tanta calor ahora, ¿no? Hombre, allí hace un poquito de fresco. Allí tenemos los dos extremos, o frío o calor. Pero muy bien. Ahora vais a dar una vueltecita al circuito, ¿no? Al circuito. Yo ya es la segunda vez que vengo. Sí. Y bueno, llevo ya muchos años en las andas también y ya he organizado alguna que otra. Bueno, pues que lo disfrutéis. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es vivir en una caravana? Buenas noches, mira, vamos a ver. Como tal, autocaravana yo no tengo, tengo una camper. Pero vamos, la camper la he intentado de ponerla lo mejor posible. Pero que evidentemente, viendo lo que hay aquí ahora mismo, se ve la carencia de una camper a una autocaravana. Ya me gustaría a mí que tener lo que tiene aquí el amigo Juan. De una Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es una autocaravana como tal? Pues una casa rodante. Que puede ir donde quiera con ella y lo lleva todo. ¿Y qué diferencia encuentras de ir a un hotel, hostal o alguna cosa así como esta? Que te queda en el sitio que te gusta mejor, aparca en cualquier sitio, en la playa, en el campo y lo tiene todo más fácil. La libertad que hay. De aparcar y de todo, de, sí. Tiene tu casa y... La familia, ¿no? Y la familia lleva todo junto. Señoras, vamos a hablar de la familia. ¿Cómo es estar aquí? Es una experiencia diferente. Muy propicia para lo que es los niños, porque tienen mucha movilidad, tienen una facilidad de hacer amigos con otras personas que a lo mejor en un pueblo cuesta un poquito más, porque los niños lo pasan muy bien. Es diferente, muchas actividades, está muy bien, la verdad que sí, es una manera muy diferente de vivir. Sí, de disfrutar. Está muy bien. A ver lo que sale. El mundo de la autocaravana, la verdad que te da mucha facilidad para no tener que organizar ninguna reserva, por ejemplo, en hoteles, que ya sabemos que cada vez más complicado, cada vez el coste también más elevado. Pero bueno, la autocaravana lo bueno que tiene es que en cualquier momento que puedes tener un hueco, pues nada más que tienes que coger vehículo, marcarte una ruta y ir a buscar, e investigar. Es decir, el mundo de la autocaravana es moverte y descubrí lugares donde no suele haber mucho turismo, es decir, otro tipo de turismo donde puedes descubrir zonas donde no accede el turista normal. Fui a Asturias con el compañero y íbamos por Asturias, iba delante mía, me pegó un sinazo y me rompió la luna de la autocaravana. Estrenándola, ¿no? Estrenándola, que vale 1.000 euros. Y ahora pues no tenía seguro en el carro. Otra cosa es otro problema. Este inconveniente que tiene es cuando estás tú con tu mujer liado en la cama que se mueve mucho, ¿sabes? ¿Eso es para poder decir o no? Marina es alérgica al huevo y la primera vez que nos fuimos con la caravana por ahí, pues se me puso malita, no sabíamos todavía que era alérgica al huevo y la verdad que hubo por parte de los demás personas que había a nuestro alrededor mucho apoyo. Porque enseguida nos ayudaron, nos dijeron dónde estaba el hospital más cercano, que en ese momento no sabíamos dónde estaba. Y la verdad que había mucho apoyo por las demás personas. ¿Tú sabes una de las anécdotas que podemos contar que son curiosas? Vamos a ver. Y ella está contando algo más, pero yo me voy a lo cotidiano y a lo más afable. Lo más afable fue, había una mujer ya mayor, que estando en Rota, estábamos en la zona de El Pinar, donde está la calle de Los Corrales.
y era una zona muy muy buena, es una zona muy buena porque allí hay un pinar grandísimo, hay unos chiringuitos, total que allí estábamos muy a gusto y nos llevamos como 12 días. Pues venía a visitar precisamente una señora ya mayor, que tendría unos 80 años, venía a visitar a Marina y llegaba, nos llegaba como si estuviéramos en nuestra casa. Y nos venía, nos llamaba, oye, a mí, y resulta que eso que para nosotros era como encontrarnos en nuestra casa, el hecho de que vinieran a visitarnos allí donde estábamos. Eso nos hacía sentir más a gusto incluso. Claro. Son cosas bonitas, son cosas bonitas. Todo es que llegamos a la Santa de bueno, la ventaja que te da la autocaravana es poder levantarte, por ejemplo, en una zona pegada a la playa, cosa que ahora cada vez más difícil. Hay mucho estacionamiento para autocaravana con muy buenos servicios. Y bueno, puedes levantarte y ver esos amaneceres o puedes ver ese ambiente que hay de hermandad. También es verdad que se mira mucho por mantener la zona limpia. Hay mucho respeto y la verdad que es un ambiente bastante sano, un ambiente sano y tranquilo. Ahí no la ve, los animales. ¿De dónde venís? Pues... del puerto de Santa María. Nosotros del puerto. Nosotros venimos de Alcalá de Guadaira. De Alcalá de Guadaira. De Alcalá de Guadaira. De Alcalá de Guadaira. ¿Habéis ido a alguna zambomba o qué? Alcalá de Guadaira es donde tiene fama por el pan, ¿eh? Sí. Eso sí que es verdad. ¿Gato? O sea que ya que habéis venido a la concentración caravani, sí, habéis ido a una zambomba anoche. Uno de los motivos por
de venir aquí ha sido por eso, porque yo quería ver el tema de la San Bomba y todo eso. Pues gracias. Y ese era lo que queríamos. Fuera, José, es que el viento va a la parte.